El barcelonismo tuvo sentimientos encontrados en el duelo de ida de los cuartos de final de Champions en el Parque de los Príncipes. Hubo indignación con Dembélé por celebrar el gol que le marcó a su ex equipo y también hubo sorpresas por los gestos de Mbappé con los jugadores del Barça. Lo que ha indignado sin duda al barcelonismo es que Ousmane Dembélé haya celebrado de manera eufórica el gol que les marcó en la ida de Champions. Hay cientos de videos reclamando el gesto del francés, ya que mientras estaba en Barcelona siempre lo respaldaron jugadores y afición. Es más, cuando estaba en conversaciones con el PSG, el mismo Xavi aseguraba que esperaba que Dembélé continúe en el club. En este sentido, yo no tengo dudas con Ousmane, nos está generando muchas cosas, futbolista diferencial, ¿no? Ojalá, para mí, ojalá se pueda quedar, que no, estoy convencido además que nos va a ayudar. El festejo del francés ante el Barça ha sido sorpresa y ha sido considerado como un golpe bajo del jugador que ha provocado reacciones en el barcelonismo y que para el partido de vuelta en Cataluña sin duda le espera un recibimiento ruidoso y hostil al francés. Pero no todo ha sido enojo en Barcelona, lo que más ha sorprendido a la afición son los gestos que tuvo Mbappé con los jugadores del Barcelona a pesar de ir perdiendo. El referente parisino sonreía con Rafinha cuando este le cubría, incluso lo abrazaba. Con Araujo tuvo el gesto de atenderlo cuando este se acalambraba y lo levantó a Koundé del césped. Kylian Mbappé, que suena fuertemente para reforzar al Real Madrid la temporada que viene, se ha ganado el barcelonismo con sus acciones en el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions.